Ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos hasta el Reino Unido, a Escocia, para ser más, más específicos. ¿Han visto una bruja real? No. De repente me tocó una laguna. Después de las 12 de la noche. Pero no, tú estás hablando en sentido figurado. Yo hablo real, real. Lo que están viendo en pantalla es una bruja en Escocia, que es grabada, obviamente, de manera infragante, donde está haciendo ella un ritual, una ceremonia de magia negra, magia oscura. ¿Qué es lo que está haciendo? Que generalmente ustedes dicen, bueno, ¿qué no nos hacen a las 12 de la noche? Hay lugares donde ellas se basan a las estrellas, se basan según la astronomía, y van a lugares como este, un lugar solo, que seguramente será posiblemente la entrada de la luna llena, o será un equinoccio, un solsticio, no sabemos, pero es grabada justo en este momento donde esta bruja hace este ritual. Y me impactó la imagen porque ¿cuántas veces ustedes habían visto una bruja haciendo esto? Es una bruja de carne y hueso. Es que, pero... es que recordemos que cuando escuchamos la palabra bruja nos venimos a la mente con una... con la piel verde y el caldero, ¿no? Es la que hace magia. Brujería, magia negra, pero claro. Pero también existen brujas malas y brujas buenas. Pues hay magia negra y magia blanca, hay magia de diferentes colores, y en el segundo colores es el daño. Generalmente la magia negra, que es el oscurismo, bueno, es lo que conocemos como malo, ¿no? Pero sí, ahí está. Por esta eso bruja. Hay que estar con Dios para que ese tipo de brujerías no nos lleguen. Es lo mejor. Sí, con sus pues, ojos inmunes, con Dios te equivocas. De que existen mal, existen mal. Claro. Tienes una historia impactante, interesante que mostrarme. Mándala @HugoSantos11 para ponernos en contacto tú y yo. Y que sea de la otra dimensión.